Dai Vásquez prendió el ventilador de corrupción en la campaña presidencial. Ahora lanza alerta sobre una entidad del gobierno. ¿Cuál? Las parejas de Nicolás Petro negocia un principio de oportunidad con la justicia. Dai Vásquez, sin duda alguna, se convirtió en una de las testigos más importantes del proceso que se adelanta en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, luego de que confesó que su expareja sentimental recibió dineros irregulares durante la campaña electoral de 2022. Igualmente, la mujer ha estado bastante activa en las redes sociales durante las últimas semanas, principalmente en su cuenta personal de X, donde ha compartido varios mensajes contundentes. Asimismo, este jueves decidió volver a prender el ventilador sobre algunos casos de corrupción que se estarían presentando en el gobierno. La empresaria barranquillera, quien aseguró hace poco que quería seguir colaborando con la justicia, aprovechó la coyuntura para lanzar una preocupante advertencia sobre Colombia Compra Eficiente, que es el ente rector en materia de contratación pública. «Yo creo que a la gente hay que refrescarle la memoria», escribió inicialmente Vásquez, la cual compartió otra publicación en la que puntualizó que tocaba tener cuidado con la mencionada entidad. «Ojo con Colombia Compra Eficiente», precisó. Estas declaraciones, como era de esperarse, provocaron un tsunami de reacciones en las diferentes plataformas digitales, donde muchos de los seguidores de las parejas sentimental de Petro Burgos la han animado para que no se deje presionar y cuente lo que sabe.